Tras el accidente aéreo ocurrido el lunes en el aeródromo de Karate en la zona sur del país y que cobró la vida de dos personas, la Dirección General de Aviación Civil envió personal especializado a la península de Osa en el Pacífico Sur para iniciar con el proceso de investigación. Asimismo, todos los restos de la avioneta serán trasladados a la Unidad de Investigación de Accidentes en el aeropuerto Tobías Bolaños de Pavas para comenzar a analizar las evidencias y poder rendir un informe técnico y formal sobre lo que pudo provocar el siniestro, acotó Marco Castillo, director general de Aviación Civil. Se estima que será en un plazo de unos 12 meses cuando se tenga lista la investigación, con base en los estándares nacionales e internacionales de análisis que rigen la materia. Con respecto al accidente aéreo ocurrido el lunes anterior en la pista de karate en la zona sur, en este momento los investigadores se encuentran en la zona recabando toda la información. Además, se estará rescatando los restos de la aeronave, los cuales serán trasladados hasta las instalaciones de la Unidad de Investigación de Accidentes de Aviación Civil en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, en Pavas. A partir de ahí, los investigadores iniciarán el proceso siguiendo los estándares nacionales e internacionales para la investigación y el análisis correspondiente y determinar los factores contribuyentes y las causas del accidente. El informe estará listo aproximadamente en 12 meses. En este momento, la Dirección General de Aviación Civil no puede emitir un criterio acerca de las posibles causas del accidente. Esperaremos a que el informe final sea publicado para poder dar una versión oficial de las posibles causas del accidente. Respetamos las manifestaciones del propietario de la aeronave, del operador de la aeronave. Sin embargo, no emitiremos ningún comentario al respecto hasta tanto no tener el informe final por parte de la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aviación Civil. Justamente con base en esos procedimientos establecidos, agregó Castillo, es que no se emitirá ningún criterio a priori que pudiera irrespetar el debido proceso y a los dolientes, por lo que se mantendrán al margen de cualquier manifestación hecha por terceros.